Aquí andamos nuevamente en este programa que es Tu Frecuencia, donde platicamos principalmente de películas, series y pues a veces se nos cuelan los documentales si se nos da la gana. Depende del tema que estemos hablando, ¿no? A veces hablamos no sé, de guerra o de un poquito de historia, no sé, depende de la película, ¿no? Incluso pues detrás de cámaras, luego hay bonitos documentales que hablan de eso, ¿no? Y bueno, antes de empezar con el tema de hoy, pues les recuerdo que se suscriban ahí a nuestro canal de YouTube, en donde podrán ver la repetición de este programa. Si se la perdieron o si no tienen Facebook y pues están escuchando los podcasts en Spotify, en Deezer, en iHeartRadio, en Amazon Music, etcétera, etcétera, pues está la versión en YouTube. Si quieren suscribirse, pues ahí está la opción. Y bueno, hemos estado platicando de muchas cosas, muchas películas que tienen que ver con anime, con etcétera, etcétera. Y pues habíamos quedado, íbamos a hablar de un especial de live action. Y pues este es el especial. Ya platicamos un poquito de películas y series que están saliendo. Por ejemplo, hablamos de One Piece, la que recientemente salió en Netflix. También hablamos de Alice in Borderland, es una serie japonesa que pues está también disponible en Netflix, que por cierto, pues recibimos la noticia de que ya renovaron para la tercera temporada. Pues muchos estaban con esa duda, ¿no? De qué van a hablar en esa, de qué van a hablar en esa temporada. Sí, pues en la primera y segunda terminaron la historia original. Así que, pues estaba esa duda, ¿no? De qué va a tratar. La ventaja es que, pues, el creador del manga o del cómic japonés, que así le dice allá, es que, pues, va a estar participando directamente en la producción. Así que, pues, va a ser una historia, se supone, completamente original. Vamos a ver qué tal. Esperemos que la hagan bien. Y que, pues, les guste a los fans también, ¿no? Bueno. ¿Qué más tenemos? Hemos platicado también de Gantz, estas películas que fueron dos películas las que sacaron en live action, donde pues la primera sacaron, pues resumieron demasiado la historia y cambiaron personajes, también cambiaron la participación de algunos y fue como que un poquito desastrosa. Luego sacaron la segunda película, que es cuando ya se enfrentan contra... pues bueno, es un spoiler, pero ya se enfrenta contra los vampiros, así literal les dicen. Y pues también no fue como que muy sobresaliente, ¿no? Por ahí están en planes de sacar nuevos live actions. Se supone que van a sacar la nueva temporada también de One Piece, así que pues veamos qué pasa, ¿no? Por ahí están los rumores de que quieren sacar el live action de Naruto. No sé cómo le vayan a hacer con eso. Suerte. La película esta de Makoto Shinkai, que se llama Your Name, o tu nombre, pues se supone nuevamente que están en pláticas, ¿no? Para ver si la van a hacer o no la van a hacer. Por ahí, J.J. Abrahams fue el que compró los derechos. No estamos como que muy, ¿cómo decirlo?, a favor de que se metan mucho con esas películas, porque, bueno, tienen su chiste y su encanto, ¿no? El trabajo le cuesta. Se supone que ya está el guión y que, pues, el mismo Makoto Shinkai ya dijo, pues, venga, está bien el guión, a ver qué pasa. Como siempre pasa que en algunas adaptaciones que hacen en Estados Unidos, pues luego cambian completamente todo y se supone que va a ser esa parte, ¿no? Que va a ser ambientada en Estados Unidos. Ya no va a ser ambientada en Japón. A ver ¿cómo decirlo? Pues cómo desarrollan la temática, ¿no? Porque en parte interesante de esta película de Your Name es que están tratando temas espirituales y un poquito de las costumbres que están en Japón, ¿no?
Y pues no sé qué costumbres tengan en Estados Unidos, más que nada, que se supone que va a ser desarrollada o ambientada en Chicago. Así que pues vamos a ver qué costumbre o qué tradición de Estados Unidos ponen, ¿no? Bueno, por ahí están otras opciones, ¿no? Ya vimos que en otras, pues no les fue nada bien en recepción de los live action que hicieron. Por ejemplo, en Ghost in the Shell de 2017, pues no fue como que muy bien recibida, aunque pues, a mí me gustó, la verdad. Tal vez dicen que pues no se metieron tanto en lo espiritual y en todas las cuestiones, pues sí, que tienen que ver con la creación de todos los, pues cyborgs, podríamos llamarlos así. Porque, pues sí, se supone que está esta cuestión, ¿no? En la historia de Ghost in the Shell, que es el límite, lo que platicamos cuando hicimos el especial de inteligencia artificial también, el límite que existe entre qué es un humano y qué es ya una inteligencia artificial súper desarrollada, ¿no? Y no se metieron tanto en eso en esta película de Ghost in the Shell. Pues también no les gustó tanto a los fans, ¿no? Digo, aparte de que se quejaron de que metieron a Scarlett Johansson, no a una actriz japonesa, pero pues también en las películas japonesas no se veía pues no tenía los rasgos físicos, ¿no? De una japonesa. Se supone que aparte, pues lo único que había sobrevivido era el cerebro y la armaron en otro cuerpo, así que pues no hay tanta queja por eso, no sé mi parte, ¿no? Pero bueno, vámonos con la primera que tenemos para el día de hoy. Ya hemos platicado anteriormente de esta serie, pero pues por ahí Daniel me había dicho, oye, ¿ya viste este live action? Y yo les dije, no, no lo he visto. Me dijo, bueno, pues velo y ahí lo comentas y pues aquí estamos comentando ese live action. Hay tres de estas, pero yo me concentré más que nada en la del 2017 porque pues era el inicio de todo. Dije, bueno, si el inicio lo hacen bien, pues las otras me imagino que se van a esmerar igual. La verdad no me convenció mucho. dije, les comparto la portada. La verdad no me convenció mucho. Yo siento que hubo muchas lagunas que dejaron por ahí, que pues deja pues parte esencial de la historia afuera, ¿no? Y es esta de Full Metal Alchemist del 2017, que es el comienzo de toda la historia, ¿no? Después sigue el último, no me acuerdo cómo es, ahorita les encuentro el título de esas. Y les digo bien de qué va, pero por lo mientras vamos a comentar esta, que es el 2017, que es, se supone que las primeras partes del anime, que por cierto están las dos versiones, la del 2003 y la de Brotherhood, que yo les recomiendo que vean Brotherhood porque está mejor la historia. Y al menos dejaron ahí, al menos en esta parte dejaron, bueno, en este live action dejaron cosas importantes, ¿no? cosas que traumaron a muchas personas que vieron el anime. Para los que ya lo vieron, pues ya conocen la historia, pero pues vamos a ver, ¿no? Que dejé también adaptado. Tenemos a los dos hermanos, Al y Ed, que son los hermanos Elric, que practican la alquimia. Alquimia, pues, consiste en transformar o convertir materiales que sean equivalentes a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, tenemos metal y tenemos madera, ¿no? ¿Qué pueden hacer con eso? Pues, pueden hacer una mesa, pueden hacer una silla, pero todo con cuestiones, pues, podríamos decirlo, mágicas, ¿no? Y bueno, así pueden desarrollar más cosas, ¿no? Dependiendo de más elementos, ¿no? O sea, entre más elementos como tengan juntos, pues pueden crear más cosas, ¿no? Cosas más complejas. Pues aquí sacan desde el principio, cuando su madre, pues desafortunadamente muere, mientras los está felicitando por que manejan bien la alquimia, pues ¡zas!, ¿no? Están ahí platicando tranquilamente y muere. Entonces, pues se recuerdan de una vieja alquimia que era sobre los homúnculos, luego mencionamos qué quiere decir todo esto,
y la transmutación humana, que pues se supone que está prohibida. Pero como son niños, pues no entienden por qué está prohibida. Así que pues preparan todos los ingredientes y pues no pregunten de dónde lo sacaron, pero preparan todos los ingredientes que van describiendo que se necesitan para componer un cuerpo humano. Entonces, pues el cuerpo humano está compuesto por muchos elementos que se pueden adquirir muy fácilmente, según dicen ahí. Todo de acuerdo a la ley de equivalencia de intercambio de la alquimia, ¿no? Lo que les decía, tienen que utilizar todo lo que se necesita, por ejemplo, para armar un bolígrafo, ¿no? El plástico, la tinta, el metal, etcétera, etcétera. Si tienen todos los materiales, pues pueden crearlo, ¿no? eso es, bueno, más un poquito de información del alma humana, ¿no? En este caso, pues es la sangre de los hermanos. Ahora, el libro dice que eso es un tabú, ¿no? Algo que no se debe de hacer, bueno, este tipo de alquimia. Dice que pues no se debe de hacer y viene el manual de cómo hacerla sin mencionar las consecuencias que podría traer, ¿no? O sea, es tristes libros mal hechos, ¿no? O sea, si les hubieran dicho que cuáles pueden ser las consecuencias, pues yo creo que lo hubieran pensado un poco más, ¿no? Ahora, bueno, aquí empezamos con las notas de quejas, notiquejas. el casting, pues se supone que pues Ed, el hermano mayor, es más bajito que el hermano menor y que muchas de las otras personas. Pero, pues en algunas tomas se alcanza a ver que realmente incluso está más alto que otros actores, ¿no? que utilizaron para el live action. Bueno, no te quejas, ahí termina, ¿no? La película entonces comienza con una mezcla que hicieron del conflicto de Lior, que es como el primer caso que le dan a los hermanos, que es desenmascarar, pues, una... ¿cómo decirlo? Pues creencia que tienen los habitantes de Lior por un sacerdote ahí que está prácticamente estafándolos a los habitantes, diciéndoles que él es un ser divino y que tiene poderes mágicos, bueno, no mágicos, ¿no? Sino divinos precisamente, cuando en realidad está usando la alquimia, pero con ayuda de un artefacto mágico que le hace los poderes más fuertes, ¿no? Y bueno, pues en el anime les digo que pues los hermanos se enfrentan a este sacerdote estafador solos, pero pues aquí en el live action ya revolvieron las cosas y pues llega ahí el coronel Mustang, que es un tipo que al tronar los dedos saca fuego, ¿no? También es un alquimista. Y pues llega ahí a terminar todo el conflicto, cosa que pues les digo, en el anime no pasa. Y bueno... También van a adelantar muchas escenas, por ejemplo, hay una parte interesante que es muy importante en la, en serio, del live action, dice, sí, lo estoy mencionando de rapidito, porque son como de esas cosas que uno esperaba más y tenían para hacer las cosas bien, porque hasta eso los efectos no están mal. Pero siento que la historia como que se les fue de las manos, ¿no? ¿Cuándo hablarás de sangre por sangre? Próximamente. Y yo siento que se les fue de las manos este live action. Quisieron abarcar demasiado en tan poco. A lo mejor se hubieran... seguido como que nada más cierta parte de la historia les hubiera convenido más y a los fans también les hubiera gustado más este live action, ¿no? les hubiera gustado más y hubiera habido más probabilidad de que les hubieran autorizado pues hacer una segunda o tercera parte, ¿no? Y hicieron segunda y tercera parte todavía, pero tuvieron todavía menos aceptación que esta. Pues las escenas de las puertas del más allá que ve Ed cuando hacen la transmutación humana, pues están las puertas, ¿no? Que son las puertas de la verdad.
en donde pues hacen su trueque, ¿no? Ahora están haciendo como que estos flashbacks de cuando hicieron la transmutación humana para tratar de revivir a su mamá. Y en lugar de hacerla con los niños, como se supone que era, pues modificaron la escena y sacaron a Ed ya en la edad pues más grande, ¿no? Más adulta. Y pues ahí está como que todo ese cambio, ¿no? En la historia. Sí, sacaron la escena de Tucker, que es un alquimista que transmuta quimeras, que pues finalmente es la combinación de dos o más animales para crear uno nuevo. Y está intentando hacer nuevamente una quimera que pueda hablar, ¿no? Ya se supone que ya la había hecho anteriormente. Pero pues fue un fracaso porque la quimera dijo solo dos palabras cuando la creó, que es déjame morir, ¿no? Ya si ven la serie o si ven si ven la película o si ven el anime, pues se van a dar cuenta de qué pasó, pero es una de las escenas más desgarradoras que hay en esta pues serie y película, ¿no? Cambiaron más cosas muy importantes. Por ejemplo, podríamos decirlo que uno de los villanos más grandes de la película, pues es precisamente Tucker. Le dieron más intervención a Winry, que es como que su amiga de la infancia, que es la que le hizo un brazo pues robótico a Ed cuando perdió su brazo. Y eso estuvo bien hasta eso, ¿no? Que hayan puesto como que un poquito más de intervención, pero al menos le hubieran puesto a hacer algo, ¿no? No que pues vemos cómo va con ellos a todas partes, pero no interviene pues mucho, ¿no? Pues sí, así está la situación. Yo creo que se hubieran podido ahorrar más pues escenas aquí en esta película y hubieran seguido la historia del anime o incluso del manga y pues hubiera quedado todavía mejor la cosa, ¿no? Tenían los efectos que era finalmente lo que cuesta trabajo, ¿no? O sea, la historia ya estaba, nada más necesitaban presupuesto para hacer los efectos especiales, lo tenían y pues dejaron ir las cosas, ¿no? Estaba justo ahí todo. Bueno, live actions hay muchos. Creo que hay unos que valen más la pena que otros. A ver, vamos con uno que es serio, que está... Esta no creo que la hayan visto muchos, la verdad. Ya es algo más fuera de fantasía. Déjenme encontrar la portada. Pero así no busqué nada pues con anticipación. Ya ven que a veces sí preparo bien esto y a veces no. Bueno, ahorita en lo que encuentro una portada decente. Pues es algo más dramático, y bueno, no podemos decirlo dramático realmente, porque está bonita la historia, es digamos lo más sentimental el asunto, ligándolo a familiar, ¿no? A ver, creo que ya encontré una portada decente, déjenme ver. Sí. Es como de ese género para jóvenes. Sí, es como del ambiente jóvenes, ¿no? Aunque pues está ambientado, está dirigido un poco más al género femenino, pero pues no está de más mencionarla porque la historia está interesante e incluso pues puede relacionarse con todos, ¿no? Algunos de ustedes entenderán la historia, algunos les dará igual. Pero da igual, ¿no? Vamos a hablar de ella. Déjenles comparto ahora sí la portada, al fin encontré algo decente. Y pues es esta película que pues tiene lo suyo, ¿no? Se llama Nuestra Pequeña Hermana del 2015, Umimachi Diary, para los que pues lo quieran buscar.
tal vez quieran leer el manga, no sé dónde lo puedan encontrar, pero a ver, déjenme ver, es que creo que lo había visto por ahí, no. Tienen que casi siempre les digo dónde verlo, pero es que es el problema de, luego de los live actions, ¿no? O de las películas que son, pues, asiáticas, ¿no? El problema es que no las encuentras. Por más que la busques en plataformas, en descarga digital, luego no está. Así que, pues, les dejo la puerta abierta para que vayan a internet y la busquen. Se llama Nuestra Pequeña Hermana del 2015. Así la pueden encontrar. Bueno, ¿de qué trata esta historia? Pues son tres hermanas que viven en Kamakura, un pueblito de allá de Japón, una ciudad costera. Cada una de ellas pues tiene su rutina de vida, parece todo tranquilo, hasta que pues reciben una llamada que les dice que su padre pues desafortunadamente ya murió. Entonces pues las tres hermanas que son de la familia Kouda, es el apellido de la familia, pues tenían 15 años de no ver a su padre, imagínense. El problema es que pues se fue con otra mujer, dejando a su madre y a las tres hermanas a su suerte. Ya ni siquiera las contactó, imagínense, ¿no? La mujer con la que se fue pues también murió después, pero ya habían tenido una hija, que viene siendo pues precisamente la hermanastra de las hermanas Kouda. No contento con eso, se casó una tercera vez. Afortunadamente ya no tuvieron más hijos, pero pues ya era como que, ¿cómo decirlo? Pues no terminó nada bien esa situación, ¿no? Dos de las hermanas Kouda pues van al funeral. La mayor se queda porque tiene trabajo y pues no puede asistir. Y por cierto, vamos a ver bonitos paisajes en esta película. El sonido también está padre porque vemos, pues sí vemos pues un viaje en tren, vemos los árboles, los paisajes, todo bien bonito, y vamos escuchando el ambiente del aire, cómo mueve las hojas, los grillitos, las cigarras y todo eso, lo típico japonés, ¿no? Que acompañan las escenas, ¿no? No le crean, dice Daniel. Y bueno, viajan al tren hasta la ciudad donde murió su padre en Yamagata. Al llegar, pues, son recibidas precisamente por Susu, la hermanastra pequeña, que aproximadamente tiene unos 13, de 13 a 15 años. Y bueno, ya en el funeral, pues, están viendo cómo se reúne ahí toda la familia, muchos allegados, etcétera, etcétera. Y bueno, justo a tiempo llega la hermana mayor, que se llama Sachi, y pues ve a la hermanastra, ¿no? Que se llama Susu, y a su ahora madrastra de la niña, que pues la trata como un adulto, ¿no? Y prácticamente todo el funeral lo organizó la niña, y pues le deja a cargo muchas tareas, ¿no? Incluso según muy afligida la señora, pues no quiere dar el discurso porque pues se siente muy mal y está llorando y todo esto, y le dice a Susu, ¿no? A la niña, que ella lo haga. Y bueno, afortunadamente estaba ya ahí la hermana mayor y pues le dice que no, que cómo se le ocurre hacer eso, ¿no? Que tan solo es una niña. Y dice, en ese caso yo lo digo, ¿no? Nada más deme usted la autorización. Y bueno, la señora se molesta y pues termina diciendo que ella va a dar el discurso, ¿no? O sea, desde ahí vemos cómo está la vida, ¿no? De la niña. Tampoco es como que sí, se quedó ella al cuidado de su padre. El padre abandonó a las otras hermanas, pero pues tampoco es que haya tenido una vida muy, muy fácil, ¿no? O haya tenido una vida muy tranquila. Y bueno, las tres hermanas Kouda van a pasar un momento pues con Susu, ¿no? Con la niña. Les dicen, llévanos a tu lugar favorito, ¿no? Dice Daniel, van a llorar. Bueno, pues puede ser, ¿no? Puede ser. Si han vivido situaciones parecidas, pues a lo mejor les llegan ciertas escenas o comentarios que van diciendo por ahí, ¿no? Y es que le dice, ¿no? Llévanos a tu lugar favorito de aquí. Y bueno, las lleva ahí entre la montaña, entre árboles, lugares
bien escondidos, y pues es un mirador donde se ve pues todo el bonito paisaje del pueblo, ¿no? Y bueno, ahí la hermana mayor, platicando con la niña, pues deduce que la que cuidó realmente al padre cuando estaba enfermo todo este tiempo, pues fue ella, no la madrastra. Y pues con el apoyo de las otras dos, al final, ya que van a regresar a su casa, le propone a Susu que se mude con ellas a Kamakura. Le dice, tenemos un cuarto disponible, solo tienes que pues, decidirte, ¿no? Dice, no tienes que decirnos ahorita, ¿no? Si va a ser con nosotros o no, piénsalo, ¿no? Pero pues estaremos felices de tenerte por allá, ¿no? Y bueno, finalmente ella dice que sí, que feliz va a ir con ellas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues Uso va a tener que adaptarse a la nueva ciudad, a la nueva escuela, pero sobre todo va a tener que pues también adaptarse a dejar de hablar formalmente con sus hermanas, ¿no? digo, aquí se ve un poquito la diferencia de culturas, ¿no? Porque allá en Japón, bueno, en general en la parte asiática, tienden a tener como que dos lenguajes, ¿no? Para hablar con las personas. Podríamos decir lo que es como hablar de tú y de usted, ¿no? Aquí en México, que pues muchas personas tratamos de hablar con a las personas mayores de usted. Rara vez se les habla de tú. Y pues allá tienen también su manera de hablar, ¿no? Y otra cosa que va a tener que aprender es en las rutinas que tienen sus tres hermanas, ya sea en el trabajo o en la casa. La hermana mayor, que se llama Sachi, ya les había comentado, pues ella es enfermera y pues sus relaciones personales no son como que digamos las ideales, ¿no? Pero pues también ahí se va a ver un poco identificada con el caso de su propia familia. Ya si ven la película se van a dar cuenta por qué. El chiste es que, bueno, ya le van a ofrecer una oportunidad laboral en una nueva área que van a abrir en el hospital en el que trabaja, que son cuidados paliativos. Para los que no sepan qué son los cuidados paliativos, son pues cuidados que se les dan a las personas que ya están pues en etapa terminal de alguna enfermedad, ¿no? Ya son como pues los cuidados para mantenerlos pues sin dolor, tranquilos, pues en lo que cabe, ¿no? En lo que cabe tranquilos y bien. Es una decisión difícil porque precisamente pues es un trabajo difícil de hacer, ¿no? No cualquier persona podría hacer ese tipo de trabajo, ¿no? La hermana del medio se llama Yoshino y pues ella es una empleada de un banco que pues también tiene sus problemas con sus relaciones, pero su trabajo va a estar relacionado con personas de su infancia e incluso va a estar un poquito relacionado con el trabajo de su hermana mayor, ¿no? La hermana menor de las tres principales, pues se llama Chica. Y ella trabaja en una tienda deportiva y por eso, pues va a ser de gran ayuda para su hermanastra Susu, porque, bueno, ella es muy buena en deportes. La ventaja es que es bastante sociable, o sea que pues, se va a poder relacionar fácil en la escuela y va a tener amigos, pues fácilmente, ¿no? Luego, esos cambios de escuela o llegar a una nueva escuela, pues. Pues es difícil luego entablar amistades, ¿no? No les voy a decir que sé que es mi caso, pero pues, pues hay veces que ya no se habla con gente de las escuelas, ¿no? Porque pues la amistad no llegó a ser como que demasiado de apego, ¿no? Bueno, dejemos los traumas de la infancia aparte, ¿no? La tía, que es la hermana de su madre, pues no está muy contenta con Sachi porque pues no estaba de acuerdo que llevara a Susu a vivir con ellas, ¿no? Le dice, entre otras cosas, que pues ella nunca va a tener una vida si sigue así, porque pues ya había criado prácticamente a sus otras dos hermanas y ahora tiene una hermana menor, bueno, a esta niña menor, viviendo con ellas. Y ¿cómo decirlo? Bueno, Susu siente que es difícil hablar con su hermana sobre su padre, ¿no? Esto sí es como que importante porque,
Pues se nota el distanciamiento que hay, aunque no lo quieran, aunque no lo quieran demostrar, pues está ese distanciamiento, ¿no? Finalmente ella vivió pues 15 años que no vieron a su padre, su estuvo con él, ¿no? O sea, toda esa parte que ella conoce, las otras no. Y bueno, la tía, pues dice otra cosa más cruel, ¿no? Ella es la hija de la mujer que destruyó su familia. O sea, ¿cómo puedes tenerla en tu casa? A lo que pues vemos la madurez con la que está narrada la historia, ¿no? Que Sachi le dice, ok, sí, pero ella no es la culpable de la situación, ¿no? Ella es como que pues es punto aparte, ¿no? Ella quedó sola porque pues su padre ya murió, su madre ya murió, o sea que pues no tiene a nadie. Más que pues a las hermanastras, ¿no? Por cierto, va a haber otra escena bastante bonita que pues un amigo de la escuela de Susu pues le dice, bueno, está en una playa, ¿no? Y ella está platicando precisamente de su padre. Menciona que cuando ya estaba bastante enfermo, pues estaba haciendo el esfuerzo, ¿no? Pues es una tradición de allá de Japón, ¿no? Cuando empiezan a florecer los cerezos, pues es como tradición ir a verlos, ¿no? Y pues le dijo su padre a Susu que esperaba poder llegar a ver pues cuando florecieran los cerezos, ¿no? Y menciona que pues luchó bastante con su enfermedad para poder llegar, ¿no? A la fecha en la que florecieran y pues pudieron verlos juntos una última vez. Y bueno, su amigo, pues viendo esa situación, pues le dice, ven conmigo, ¿no? Y pues ya se la lleva. Y le dice, ¿pero a dónde me llevas? ¿No? Y dice, pues vamos al túnel, ¿no? No es nada extraño. Es un camino en donde florecen los árboles de cerezo y pues es un camino bastante bonito. Déjenme ver si encuentro la escena. Por aquí tengo una captura. Denme chance y la pongo. Acá está. Esperen. Ahí va, ahí va. Detener pantalla. Compartir pantalla. Y es esto. Les digo, ahí se ve como pues esta parte bonita, ¿no? Aquí pues tenemos los árboles de las que también florecen y todas estas partes bonitas de las flores, ¿no? Pero pues no son así. Pues sí hay gente, ¿no? Que va y toma las fotos y todo eso, pero tampoco se vuelven una tradición de que hagan festivales y esas cosas, ¿no? Es diferentes culturales, ¿no? Diferencias culturales que hay, ¿no? Pero pues sí, es una parte bonita de la película porque pues recuerda, ¿no? Finalmente esta parte con su padre y toda esa situación. Bueno, va a haber más interacciones entre las hermanas, ya entre las cuatro hermanas ahora, cosas típicas que hacen allá, por ejemplo, por ese capítulo de La Rosa de Guadalupe, dice Alfredo. Pues algo así, pero bien hecho, ¿no? no dudo que hayan hecho algo así aquí, ¿no? Pero bueno, finalmente la película trata de eso, ¿no? Sí, tal vez los padres se separan, tal vez tengan relaciones por ahí que tengan finalmente hermanastros o hermanastras, pero pues también, digo, abriendo un paréntesis. Si no son mal plan, si no son gandallas, si no son pues personas no, pues sí, malas, digámoslo así, los hermanastros, pues no está, no es como para estar peleados, ¿no? Los hermanos finalmente, digo, haciendo énfasis en ese paréntesis, sí, no son malos. Porque finalmente ellos no son los culpables de las situaciones que hayan pasado los padres, ¿no? Son parte, ¿no? Parte que también, digámoslo, víctimas de la situación, ¿no? No quisiera decirles víctimas, ¿no? Pero son como que también afectados por la situación, así dejémoslo, ¿no? tal vez haciendo más...
pues contacto con ellos, aprendan a que pues también ellos tienen sus problemas y esas cosas, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos mencionar? Pues va a haber el aniversario del funeral de la abuela, y la hermana pequeña, Susu, pues no está segura de que sea el lugar para ella, porque va a estar toda la familia finalmente, ¿no? Y ella es como que la extraña o la hija de la mujer que se llevó al esposo, ¿no? Pero nuevamente vemos, les digo, la madurez de la hermana mayor, que finalmente siempre está defendiéndola, ¿no? Diciendo que pues ella qué culpa tiene, ¿no? Finalmente pues también perdió a su padre y pues ahora nos tiene a nosotras, ¿no? Y bueno, es el carácter, ¿no? El carácter de Sachi, porque también pues esta otra situación, ¿no? La madre de ellas pues también no tomó muy bien en la situación del abandono del padre y pues las abandonó a ellas, ¿no? No sabemos cómo se criaron realmente en la película, pues trataron mucho esos temas. Pero bueno, como era de esperarse, pues hubo un pleito entre Sachi y su madre, que bueno, bien mala onda menciona por ahí que su padre se fue con otra mujer, pues estando ahí la niña, y digamos lo que pues no fue como que muy, muy grato de ver esa situación, ¿no? Y bueno, pues la cuestión familiar, les digo, pues Sachi trata de mantener a la familia unida. Sí, hay situaciones en las que las hermanas no se llevan tan bien, pero parece que es dentro de lo que cabe normal, ¿no? Ninguna de ellas es mal plan, o sea, todas tienen como que sus trabajos honestos, le echan, pues trabajan bien, ¿no? Trabajan, hacen bien su trabajo y todo esto. Y cuando llegan a su casa, hacen sus respectivas partes, etcétera, etcétera, ¿no? Situaciones familiares complicadas, ¿no? No solo con las hermanas, sino también vemos que la gente que los rodea tiene sus propios problemas. Por ejemplo, hay una mujer que las conocía a ellas desde la infancia y conocían a su padre, conocían a su madre y pues por culpa también de su propia familia, pues está a punto de perder todo de su tienda y esto. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que pues la señora está enferma y aún así pues está en pleitos familiares y parece que no le importa, ¿no? A su familia que pues tenga una enfermedad que va a terminar en el hospital donde en el cuidados paliativos, ¿no? Así que, pues, el trabajo de la hermana de en medio, Yoshino, pues, va a terminar haciendo algo importante ahí, ¿no? Bueno, es una película interesante, aunque sí tiene sus partes sentimentalonas, no es de esas lacrimógenas que estamos acostumbrados a ver en las películas asiáticas, pero, pues, es una buena película, pues, familiar, ¿no? Digámoslo así. Para los que tengan grandes familias, que tengan... pues hermanos regados por muchas partes, también está interesante verla. Para los que les gusten las películas asiáticas, pues también está interesante, vean pues todos los detallitos que pues acostumbramos a ver en los animes, ¿no? También los sonidos, la ambientación, como por ejemplo esta captura que les digo de la película, pues vemos muchas de esas partes, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Pues no sé, hay muchos live action por ahí perdidos de los que podríamos estar hablando. Hay unos que no han salido bien, pero hay unos que pues sí tratan de adaptar, ¿no? Es la palabra, adaptar una historia. Déjenme ver si podemos mencionar de rapidito o no. Ajá. Ay, se vi mal esto. déjenme ver si encuentro una captura interesante por aquí. Hay una película en Netflix, ya no es, ¿cómo decirlo? Del, pues familiar, digámoslo así. Ya es una...
pues un live action también, pero que tiene mucha sangre. A lo mejor no es del agrado de muchos, a lo mejor pues si les gusta este género, les va a gustar. Nada más es como una mención honorífica para que vean que hay de diferentes géneros. Tampoco nos vamos a meter en el género de Olaf, no es el caso. Aparte ni está, así que pues no vamos a tener que mencionarlos, afortunadamente, ¿no? Eso sí, les puedo decir, tengan cuidado cuando estén buscando live action, porque muchas veces hacen otro tipo de temáticas, un poquito, pues que no son familiares, ¿no? Y bueno, esta serie, no dice el nombre, pero se llama Remember. Vaya algo en Netflix y no de Prime, dice Daniel. Esta adaptación de un manga o cómic japonés que se llama Remember, pues está interesante. Es de esas adaptaciones que son más oscuras, pero que pues no dejan de tener ese toque de amistad, de unión de amistad, ¿no? Unión de amigos y un poquito de comedia en ciertas partes, ¿no? Pero en este, pues sí, es de esperarse baños de sangre y esas cosas. Es un estilo gore. Bueno, esta película comienza con una pequeña niña corriendo por su vida, literalmente, que lleva un muñeco en su mano. Y bueno, ella está huyendo de un tipo que tiene un hacha. Ya con eso nos podemos esperar que la situación no está como que muy bonita. Desafortunadamente, pues sus intentos de huir, pues no son pues exitosos, ¿no? Vamos a ver, sangre, sangre, mucha, mucha sangre. A ver, Daniel mandó un mensaje. Dice, no es aquí, perdón, me equivoqué. Ah, bueno, no es nada que ver con el programa. Gracias por hacer una pausa innecesaria en el programa, Daniel. Y bueno, la niña que les digo que está huyendo por su vida, pues es reportada como desaparecida. La fecha de incidente, pues es el 15 de agosto de 1947, para que tengan en mente que pues transcurrieron muchos años desde ese entonces. Y bueno, esto nada más es el intro de la película. Vamos a ver cómo empiezan a sacar capturas de periódicos, que van sacando muchos casos de niños desaparecidos, incluso en búsquedas, por ejemplo, de Rusia, que también dicen que pues ha habido casos, ¿no?, de niños desaparecidos. Y en un video aparece un señor que dice, y entonces ellos actuaron como sus sustitutos, volviéndose su sacrificio. Y entonces desaparecieron sin dejar ningún rastro. Y bueno, vemos nuevamente muchos casos de niños desaparecidos, ¿no? Dejaba nomás estar hablando, dice Alfredo. Y bueno, esto que es eso, así lo mencionan en la película al menos, dicen, comienza a las 12 en punto. Porque recordemos que el incidente de la niña, que pues desafortunadamente no logró huir, fue el 12 de agosto de 1947 a la medianoche. Así que pues todos los casos extraños o sobrenaturales que van a pasar con los niños desaparecidos precisamente eran a las 12 en punto. A la medianoche eso se repite, el mismo día siempre se va a estar repitiendo y no terminará hasta hallar la última pieza del cuerpo. Conclusión, pues la niña desafortunadamente fue pues hecha pedazos por este tipo con el hacha y pues desde ahí se despertó una, digámoslo, maldición. No vamos a decir lo que es como un juego mortal, aunque así parezca, pero pues bueno, así va a ser la situación. Ahora nos trasladamos al 5 de julio, esa fecha es importante. Azuka, que va a ser nuestra protagonista, pues su madre le empaca un montón de comida para compartir con sus amigos, pero pues ella no tiene amigos para compartir la comida. Vean los detallitos cuando vean la película, si la van a ver. Vean todos los detallitos que le pasan en el transcurso de su día.
Porque pues van a ir cambiando, ¿no? O van a ir ajustándose dependiendo de cómo vaya avanzando su historia, ¿no? Para variar, pues vamos a ver niños haciendo bullying, ya eso es algo típico de muchas películas asiáticas, y en parte está bien que lo saquen, porque pues finalmente los casos de bullying pues están graves, más en esa parte del mundo, no digo que aquí no, pero pues, pues allá los índices de suicidio por bullying son muy altos, ¿no? Ahora, esta parte de Asuka, pues siempre come sola, se va a un lugar donde están construyendo y pues llegan ahí los de la construcción y le dicen, ¿qué crees? Que vamos a utilizar maquinaria, llégale, ¿no? Y pues bueno, se va de ahí. No sin antes ver una escena bastante extraña donde pues se queda viendo un como pozo que está por ahí y ve un montón de manos ensangrentadas de niños tratando de escapar. Y bueno, se va de ahí, ¿no? Ya después se va a otra parte de la escuela en donde ve a alguien enterrando algo extraño en una bolsa negra. La cosa es que pues no la dejan comer, ¿no? Ya que está ahí, pues una niña se aparece atrás, bueno, pues sí, a sus espaldas y le dice, por favor, ¿me puedes ayudar a encontrar mi cuerpo? y sí, tal vez esta parte de cuestión de los efectos especiales de ciertas escenas sí dejan mucho que desear, como dice Alfredo, el monstruo del final como que sí les falló, la verdad, en las cuestiones de los efectos especiales. No esperaba más, ya viendo la acción de la niña, los efectos de las peleas y la sangre y todo esto, pues sí, uno esperaba pues que se vieran mejor, ¿no? Y bueno, el chiste es que ya, pues le llegan, ya que está en su casa en la noche, le llegan un montón de mensajes extraños hablando de sangre, pues diciendo que lo lea y que lo lea y todo esto, y pues ella se espanta mucho, se mete abajo de sus cobijas y cuando abre los ojos está nuevamente en la escuela, pero pues es la medianoche. No está sola, está junto con varios de sus compañeros, si están viendo la transmisión en Facebook o en YouTube, pues van a ver aquí pues a todos estos alumnos juntos, con algunas manchas de sangre, por cierto, y pues que van a estar pues atrapados en este juego mortal, vamos a llamarlo así, en donde pues uno dice que pues la búsqueda del cuerpo ha comenzado. Van a ser perseguidos por esta niña que no se alcanza a ver en esta imagen, pero pues es una niña. No puedo decir que está vestida de rojo porque pues en sí está bañada en sangre. Live action de Death Note. No creo que sea, no, yo creo que esa entra en los innombrables, ¿no? los de Gantz, ya mencionamos un poquito acerca de ellos. Y bueno, regresando a esta película. Pues van a ser, les digo, perseguidos y asesinados por esta niña. Y cuando son finalmente asesinados, pues se dan cuenta de que despiertan al otro día y empieza a pasar lo mismo. Nuevamente es el 5 de julio y sí, van a estar repitiendo el mismo día una y otra vez. Es como un bucle, como esas películas que ya mencionamos en otro especial. En el que pues van a cambiar algunos detalles, como les decía, ¿no? Depende de las vivencias que vayan teniendo en el día y en los avances que tengan en las misiones, ¿no? Para encontrar las partes de este cuerpo. La ventaja es que pues van a empezar a ser amigos mientras vayan pasando el tiempo juntos, ya sea en las misiones o en el día, porque afortunadamente se acuerdan todo lo que pasa. En el día, así como en esta película del Día de la Marmota, que siempre se recuerdan todo lo que vivieron en el día, pues es lo mismo, ¿no? Aquí, afortunadamente, gracias a eso van haciendo un plan para ir encontrando las partes de este cuerpo. Va a haber mucha sangre, mucha,
pues desafortunadamente todas las noches para que reinicie el día y pues tienen que morir de manera desagradable y dolorosa. Lo bueno es que al amanecer pues están vivos nuevamente hasta que pues encuentran un lugar extraño en donde van a encontrar pues también algo que va a cambiar por completo todas las misiones, ¿no? Y es aquí donde pues entra lo de los efectos especiales del monstruo, ¿no? Que mencionábamos, que decepcionaron un poco bastante. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este pues sí, mención de Remember. Está interesante, si quieren pasar el ratito, si les gustan estas películas que tienen que ver con sangre, aunque pues sí, estas fallas de los efectos especiales pues a veces pues desaniman un poco, ¿no? Es lo malo. Creo que sí lo había compartido por acá, y si no, pues ya ni modo, ya acabó el programa. No, no voy a decir nada de esa, no te voy a contestar eso, Daniel. pues no sé, hay muchos live actions que podríamos mencionar. Depende de qué les guste. Por ejemplo, no sé si sabían, pero existe un live action de Komi no puede comunicarse. salió en el 2021. Aunque, pues, no tiene muchos capítulos. Tiene ocho capítulos. Pero está interesante. Sí, tuvieron que cambiar un montón de cosas. Sí, en serio, está este live action. Creo que el casting estuvo bien. Digo, el protagonista no tiene demasiado, como que dijeras, tiene que ser tal actor, ¿no? O tiene que tener tales características, ¿no? Con Komi sí tenían que esmerarse un poquito y creo que lograron un buen casting con la actriz. son 8 capítulos donde pues trataron de juntar muchos, pues, historias del anime, ¿no? Aunque sí quitaron cosas y personajes, creo que pues muchos personajes del anime sí son como que algo secundarios. no estuvo mal, la verdad, la adaptación, porque pues no podemos decir que es una copia fiel, digamos que es más una adaptación. Pusieron una amiga fija para Komi, que también tenía sus traumas. Afortunadamente, gracias a la ayuda de Hitohito, que es nuestro protagonista, y de Komi, pues logró como que pues enfrentarse, ¿no?, a esa situación que tenía. Déjenme ver si encuentro una portada. Y se las comparto. Sí, tuvimos suerte. Ahora déjenme ver que esté en buen tamaño y listo. Bueno, en lo que la puedo compartir. Pues sí, redujeron mucho los que intervienen en su vida. Sigue su sueño de tener 100 amigos, pero pues obviamente sabemos que va a ser muy difícil, ni siquiera en el anime han logrado juntar a tantos amigos. Es el problema luego de las imágenes, ¿verdad? Encontrarlas. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Pero les digo que lo importante es que la esencia ahí está. Ella no puede comunicarse. Hito. Dice, soy de buen tamaño, no como la de Daniel. Bueno. No mencionemos mucho de eso, ¿no? lo importante aquí es que, bueno, Komi sí no puede comunicarse. Aquí Hito se da cuenta de eso y pues decide ayudarla. Nuevamente se da cuenta de que, pues, pues ella es el centro de atención porque pues sí, está bonita y toda esta situación. y no es que no me traje agua, ahora sí, y la garganta ya se me secó. y pues sí,
va a ir a tratar de ayudarla. Hola, Gabriela, qué bueno que andas por aquí. Apenas saliste de trabajar. Híjole, pues hay que ponerse más rebeldes con ese trabajo, ¿no? Y bueno, va a tratar de ayudarla, no va a ser tan fácil. Sí, tenemos aquí también a la intervención de más de los amigos. Está el ¿cómo decirlo? El que pues tiene problemas para comunicarse y por eso pues actúa como malote y pues es el malentendido de todo el caso, ¿no? Pues muchos esperaban que pues no sé, se concentraran más en otra parte de la historia, pero pues yo creo que estuvo bien. Solo escucho de fondo reírse a Freddy, dice. ¿Y qué tiene? Es igual, o ya salió de su cuarto, dice Daniel. Bueno, ahí peleándose en el chat. Pero bueno, yo creo que estuvo bien esta adaptación. Sí, les digo que aportaron mucho a la historia. Está la parte pues el festival. Está, bueno, incluso pusieron otras partes que no están en el anime. Pero digo que pues es una adaptación diferente. Pero también habla de partes de la despedida, ¿no? La despedida de cuando pues un compañero se tiene que trasladar de escuela. O se va a pasar a otra escuela, por ejemplo, o de turno, que nos llegó a pasar de cuando algún compañero se cambiaba de turno de escuela. No, respuesta de Daniel es no. Pues aquí lo mencionan un poquito, ¿no? Lo difícil que es despedirse de algún amigo, ¿no? Cuando pues no tenías amigos y de repente los tienes y pues de un momento a otro, ¡zas! Te vas a tener que cambiar de escuela, ¿no? las reacciones de Komi cuando están tratando de comunicarse con ella, pues sí las adaptó bien la actriz, así que pues les digo que es una buena adaptación. También trataron de poner las partes cuando Hito pues en su mente reacciona, ¿no? a las cosas que dice Komi. Ya saben, ¿no? En su mente cuando grita de que entonces es que ¿en dónde dices que está? Pues en una página de internet, búsquenla así, Komi no puede comunicarse o Komi-san Live Action, así la pueden buscar. No les voy a decir la página porque no puedo decir páginas que no sean autorizadas. Aquí les voy a decir por qué. Porque si uno, pues les digo que busquen en cierta página y encuentran, pues no sé, ya saben que luego estas páginas tienen anuncios y esas cosas, pues van a venir a reclamar y pues no es el chiste, ¿no? Ya nada más les pongo la recomendación y pues internet es grande, ¿no? Pueden buscar a gusto y pues ahí si la encuentran, pues ustedes ahí en los comentarios recomienden dónde la encuentren, ¿no? Yo así nada más les digo que pues la pueden buscar por ahí, ¿no? Es el problema de muchas series y películas que vienen de otros países, ¿no? No es fácil encontrarlas. No las traen las plataformas, incluso, solamente que sean películas reconocidas o premiadas en ciertos festivales, por ejemplo en Cannes o no sé, en los Óscares, en los Globos de Oro, en los premios BAFTA y esas cosas, pues sí, como que tienen más distribución en plataformas, ¿no? Pero fuera de eso es complicado tener más acceso a películas o series, ¿no? Digo, Netflix está esforzando en traer series de allá, de Japón y de Corea y de todo esto, ¿no? Pero, pues también, como que falta un poquito más, ¿no? Se están yendo por lo popular y pues hay más cosas por ahí que solo los que nos gusta el cine asiático, pues buscamos por ahí en el
en el mundo de internet, ¿no? Para poder disfrutar esta parte del cine. sí, está recomendable esta serie de Komi. Son 8 capítulos y están cortitos, así que pues ahí está otra pequeña recomendación. ¿Qué más tenemos? Ya para cerrar, pues hay una película que es El monstruo a mi lado, por ahí nada más es como mención rapidita, hablando de este tipo de películas. El monstruo a mi lado, para los que conocemos un poquito de anime, Tonari no Kaibutsu-kun, sí, es un anime, yo les recomiendo que vean más el anime. La película como que dejó muchas cosas de lado. La historia va, sí, de y en Asia verán el Señor de los Cielos. Pues yo creo que sí, mira, he visto por ahí algunos youtubers que hacen como que entrevistas a japoneses o personas asiáticas incluso, y que pues relacionan desafortunadamente a México mucho con el narcotráfico y con la violencia, así que pues yo creo que todas estas series sí les llegan y es lo que ven, así que pues desafortunadamente, ¿no? Regresamos con esta mención honorífica, nada más para terminar el programa y que no digan que no hable de tantas cosas. Pues esta que les digo que se llama El monstruo a mi lado es una película que es un resumen de la serie de anime que se llama Tonari no Kaibutsu-kun, que pues prácticamente es lo mismo, El monstruo a mi lado, pero en serie. Cortaron muchas cosas y cambiaron un poquito ciertas situaciones. tenemos a nuestra protagonista que pues es una chica que se concentra totalmente en sus estudios, siempre quiere tener las mejores calificaciones. Obviamente pues esto es debido a un trauma de la niñez. El problema es que se ha olvidado por completo de todas las cosas divertidas que hay afuera, ¿no? Afuera en la escuela, en los amigos y todo esto. y pues Haru es el chico rebelde que al primer día de clases empezó una pelea y pues fue suspendido. Obviamente ya ha terminado su periodo de suspensión, pues no regresó a la escuela. la maestra pues le pide a nuestra protagonista que se llama Shizuku pues que le lleve las tareas y los apuntes a Haru y pues porque si no va a ser expulsado definitivamente, ¿no? cuando va con todos sus apuntes y todo esto pues pues él toma como señal de que ya son amigos, ¿no? Y pues desde ahí pues va a estar junto con ella. El chiste es que pues va a regresar a la escuela y no va a ser una relación tan fácil, ¿no? Porque pues ella se concentra en los estudios y ese cuate como que no estudia y pues se la pasa haciendo relajo, ¿no? Distrayéndola. Por ahí también vamos a tener pues a más compañeros, ¿no? Otras más intervenciones. Detalles curiosos de esta película. ¿Se acuerdan que mencionamos a Alice in Borderland? Pues la protagonista de esta serie, pues es la protagonista de esta película. Y también mencionamos apenas a Komi-san, este live action, pues la chica que es la actriz protagonista, pues aquí es una de las amigas que van a estar pues activas en la amistad que va a formar pues Suzuki. Suzuku, ¿no? Y Haru. Pues sí, habla de la amistad, habla de también enfrentar los traumas de la infancia, que pues no es nada fácil, pero sí, gracias a los amigos se puede lograr. Aquí ya están empezando a hacer en los comentarios títulos de películas, parecen títulos de películas 3X. Mejor no los leo, ¿no? Solo Jabba's Inns o Jabba's contra Aliens, ¿no? Jabba con el Jabba a mi lado, todavía pasa, ¿no? Pero ya los otros ya parecen como que nombres de películas para adultos, ¿no?
Y pues bueno, aquí vamos a ver todas estas situaciones, ¿no? De Haru con Shizuku, que pues su familia, las situaciones familiares también se van a ver, pues los efectos, ¿no? Que tienen. La familia de Haru como que es rica y poderosa y pues él, ahí lo corrieron de su casa y después, pues él decidió ya no regresar, ¿no? Situaciones complicadas. Pero por hacer una película y concentrarse en ciertas escenas más que en las personalidades de los, pues sí, de los personajes, valga la redundancia, pues dejaron de lado toda esta situación, ¿no? Porque, pues en el anime hay más contenido, obviamente son 12 capítulos, más una OVA, hay más actividades que realizan entre amigos. Y la personalidad principalmente que tiene Shizuko, nuestra protagonista, es más fría, pero es bien directa, ¿no? Obviamente sí tiene sus partes en las que pues se nota la calidez humana, pero pues no sabe más bien expresar los sentimientos, ¿no? Ya no es la portada de lo que estamos hablando, pero pues ya se quedó ahí, ni modo. Así que pues yo les recomiendo más que vean el anime. Tiene más contenido y está más. ¿Cómo decirlo? Pues todas las situaciones están mejor expresadas, ¿no? Sí, el live action está, pues bueno, no digo que no. Así que, pues, si tienen la oportunidad, vean los dos y ya. Y ya, nos quitamos de problemas, ¿no? ¿Qué y de esas tampoco tienes el link, dice Daniel? Pues no, pero si ya encontraste la de Comi, pues por ahí mismo la puedes buscar, no te preocupes. ¿Qué más? Pues hay recomendaciones, más bien hay frases que salen en el anime que están interesantes. Por ejemplo, dice, no pierdas de vista aquello que de verdad deseas, es un consejo que le da Shizuku a Haru en el anime, porque en en la película pues no aparecen tanto esas cosas. ¿Qué más? Un consejo que también le da la mentora a Haru, que son las personas se marchitan si en todo momento están solas, el único remedio sería buscar a otras personas. También es un buen consejo. Y pues la mentalidad que tiene Shizuku, que por eso es fría y calculadora en sus pues relaciones, es no tiene caso gastar tiempo en algo incierto. Y eso es cierto. ahora dilo sin llorar, dice, frases emo con Nado. Pues salen en el anime, yo qué, pero hay algunas con las que sí me identifico y sí las apoyo, como esa. Si no tiene caso gastar en algo incierto. Aunque no en todo, ¿eh? En algunas cosas hay que intentarlas, pero pues otras, pues sí, es como que. Bueno, hasta aquí dejamos este especial de hoy de live action. Mencionamos por ahí algunos. La que sí recomiendo que vean, si les gustó el anime, es una versión como que más corta, un resumen, por así decirlo. Es Komi. Komi-san, está interesante. Tiene cosas que tal vez no mencionaron en el anime. Y pues podemos ver aquí, ¿no? Las reacciones son prácticamente las de ella, ¿no? Las del anime. Sí, hicieron bien su trabajo en esa parte, ¿no? y pues ya, ¿no? La otra que mencionamos, ¿no? Nuestra pequeña hermana, que pueden encontrar así en Google, búsquenle Nuestra pequeña hermana 2015. Y ya, así les va a salir la película. ¿Y por qué no le reclamas al guacho que ya no se conecta? Pues ahorita le reclamamos, pero por el WhatsApp. Porque pues aquí, ¿qué chiste que tiene que le reclame si no está? nuevamente sería. Pues lo que decía, ¿no? Dice, rompimos el récord de comentarios, pues no sé.
Dice Daniel que no, que vendrá la policía si pongo eso en Google. Pues no, nada más búscala así, ponle. Nuestra pequeña hermana 2015, película, live action, si quieres, y ya. Así es más fácil encontrarla. Yo le estoy dando consejos para no dar las páginas, porque les digo que luego si le sale un virus o le salen estas páginas que salen en los comerciales y todo esto, pues al rato van a empezar a decir, es tu culpa por empezar a recomendar piratería o recomendar páginas que no están verificadas, etcétera, etcétera, ¿no? No, pues ya los dejo ahí como que a su criterio, ¿no? Si quieren buscarlas o no, pues adelante. Yo nada más les doy la recomendación. Dice Daniel, te mandaré fotos cuando la película se ponga rara. Bueno, está bien. Yo los dejo, eso es todo por hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde podrán ver la repetición de este programa. También están las versiones de podcast. Luego me tardo un poco en subirlas, pero ahí están en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iHeartRadio y en Amazon Music. Ahí están. Las listas de reproducción están en la página acusticaradio.com.mx. Tanto de los videos como de los podcasts, por si pues se pierden un poquito luego. Pues ahí está. Bueno, esto es todo por hoy. Ya se me acabó la voz. Y pues bueno, ya me voy. Ya tengo calor. Cuídense. Dice, ¿cuándo el Olaf de invitado? Pues yo creo que hay que armar ya un programa con invitados. No sé, tenemos que empezar a platicar un poquito de qué tema se va a tratar para que no empiecen a divagar tanto como yo y usamos dos personas divagando para que sea un divagadero de aquí, ¿no? Bueno, ahí nos vemos la próxima semana.